Dame una vuelta. No, no puedo. Que me la dé, por favor, dame una vuelta, no. Ven, al favor. Dame una vuelta. Dame una vuelta. No te apures, voy a hablar con tu mamá para que te ponga de castigo, porque ya tú me tienes alta, voy a ir a buscarla. Mira ahora, mi mamá y tú son lo mismo, voy a hablar con quien tú quieras, mi hermana. Vecina, allí está el hijo de usted que me quitó la patineta. ¿Y cómo va a ser de ese muchacho? Mira, yo voy a salir, que tengo que llegar allí. ¿Y qué pasó? Está ahí, anda con ella con la patineta, vaya y dígale que me la dé. ¿Y por qué hace eso ese muchacho? Yo no sé qué. Y tú ves, en la escuela me rompió el cuaderno y dejó caer la manita. Ah, pero esa era que la profesora me estaba llamando a mí. Me dejó un mensaje ahí y no lo leí. Y él da más para molestando en la escuela. Es verdad, no, pero tú vas a ver lo que le va a pasar. Vaya para la escuela para que usted vea. Pues tú verás. ¿Dónde está él? Llévame por uno porque él se fue. Para ahí no le o por ahí, atrás, mire. Ah, ok. Pues, no, pues vamos a llegar allá, ven. Vamos. Ese muchacho, yo no sé. Mira, loco, me la llevé esta patineta, una amiguita mía, está aquí ya encima, loco. ¿A dónde, loco? Para entregar eso, tú sabes cómo es tu mami. Oye, loco, mentira. Me dice de ahí, si te quiero vaina, loco. Verdad, ¿y ahora? Es verdad, loco. Yo me voy a ir, yo no te importo hacer esa cosa mala con ustedes, yo me voy, loco. Oh, váyase, mi amigo, ¿quién lo está obligando usted aquí? Yo loco, yo me voy. Porque... Oh, váyase, oye, ahora. Mira, ahora. Amigo, mira, usted no puede hacer eso, usted está muy chiquito todavía para hacer eso. ¡Cállese usted! ¡También! Eso, va a aprender mala clase, no haga eso. ¿Qué van a hacer de qué? ¡Hombre! Por favor, no haga eso, te estoy dando un consejo. ¿Qué consejo ni consejo, varón? A mí no me aconseje, que lo que me tiene que aconsejar es mi mamá, mi hermano, no usted. No haga eso, devuelva esa patineta. ¡Mentira! ¿Qué van a devolver? Devuelva la patineta, señor. Te van a devolver. Loco, si tú metes con tu, te vas de ahí. De una vez. Está bien, yo me voy, pero. O váyase, devuelva la patineta. Váyase. Míralo allí, me está jugando con los amiguitos. Ah, míralo allí, mire, tiene la patineta en la mano. Sí. Vamos allá a quitársela. Tú vas a ver. Muchachos, ¿por qué que tú coges y le quitas esa patineta a esa niña? Ah, no, mamá. ¿Qué, por qué tú le quitas la patineta a esa muchacha? Dime a ver. ¿Y qué yo te tengo ahí? ¿Tú quieres que yo voy a tener, mira, cállate. Yo voy a tener que llevarte para con Ani a ti. Porque tú estás demasiado jodón. Demasiado jodón estás. Y yo no me vale hablarte. Mira cómo esa vecina fue, que tú le quitaste la patineta, como que si la patineta es tuya. ¿Qué voy a hacer yo contigo? Dime a ver. Pero ven acá, pero el muchachito de la esquina el otro día también, que está portándote mal en la escuela, que le está rompiendo el cuaderno y a ella también. Entonces dime a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer contigo? Dime. ¿Qué voy a hacer contigo? Porque dime. Yo no sé qué voy a hacer contigo. Tú me dices a ver, porque si no, ya tú sabes. Te voy a ponerle castigo y no vas a salir ni a la puerta. Ya lo sabes. Está bien. Bueno, pues vamos para casa, ven. Está bien.